Noches, bienvenidos a este Dentro del Área, el último del mes de enero, que nos deja una resaca negativa, agria, porque el Córdoba perdió el viernes pasado en la Romareda, ya nos queda lejos, la derrota por 1-0 sobre el conjunto blanquillo y ha visto cómo ahora la distancia con la permanencia se eleva hasta los 8 puntos. Afrontaba esa cita a 7, ya está un pasito por detrás y tiene la salvación a un puntito más de distancia. Son 8 en la semana en la que va a recibir a un rival directo directísimo, el Barça B, el domingo a las 8, el rival que ahora mismo delimita la permanencia con 27 puntos. O sea que os podéis imaginar la importancia de la semana, que se va a trasladar en lo deportivo al partido del domingo, pero también de aquí al miércoles en todo lo que pueda ocurrir en relación al mercado de fichaje. De eso vamos a tener que hablar, evidentemente, porque es lo que marca la actualidad este lunes 29 de enero con el equipo que tenemos hoy montado para la ocasión con Iñaki Lopenburg, aquí a mi derecha. Iñaki, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Colorido también hoy. Sí, hoy he venido, el otro día vine de, no me acuerdo ya, de gris. Ah, de De gris, sí, gris es verdad que con iba Rafa, con la verdad, Rafa y venía del hoy digo, dúo hoy voy dinámico. a cambiar de rojo. Muy bien, muy bien. Ahí colorido Pero Iñaki bueno. Lopenburga Muy y bien. no menos colorido, aquí José Antonio Alba. ¿Qué tal, José Antonio Si lo Alba? sé, me pongo otra cosa. Un Hola. rosa fucsia de esos de los tuyos, ¿no? Ahí Sí, va. no, mira, está mal. Y Antonio David, que también va de rosita, va con, bueno, Sí, una vamos amalgama ahí de colores, ¿no? un cromático, ven, Cromático, cromático cromático. vengo, Bueno, a José Antonio Alba, Cadena Ser, y Antonio David Jiménez, Onda Cero y Diario ABC. Os decía, importantísimo lo del domingo, que empiece el que quiera, como digo siempre. Partidazo, importantísimo el que viene el domingo, después de perder con el Zaragoza, pero es que casi que la actualidad prima en este sentido. Hoy se han conocido muchas cosas. Hoy se ha presentado Juanjo Narváez, primer fichaje del Córdoba en este mercado de invierno, cedido por parte del Betis hasta final de temporada. Ahora iremos viendo imágenes de la presentación. Y se ha conocido una baja más, la de Saša Marković, quizá inesperada la del serbio, que rescinde su contrato a la espera de nuevo destino y que han apuntado que incluso podría hacer la maleta rumbo a Osasuna. Veremos en qué queda el futuro de Saša Marković y el futuro de otros muchos jugadores, ¿no? Que parece que está ahí en el alambre. No sé, que empiece el que quiera, porque ha sido una jornada movidita la de hoy. A ver, recapitulando, el viernes palo, el sábado algún palo más y el domingo también. Es decir, el palo por la derrota, el palo por resultados de rivales directos y sobre todo porque es una fecha que se ha consumido ya y el Córdoba no ha, digamos, consumado o ha establecido un paso más en su remontada hacia la zona de salvación. Y luego también, en ese sentido, yo veo que el embudo de la clasificación, aunque ahora desarrollemos, se va estrechando demasiado. Hay pocos equipos en esa fiesta de la zona baja y me preocupa. Puede ser que haya dos que estén incluso desahuciados, Lorca, Sevilla Atlético, y luego la distancia respecto a Almería y a Barcelona B me parece ya considerable. Es decir, en ese sentido lo tengo claro. Luego, en lo que respecta al mercado de fichajes, se ha presentado a Juanjo Narváez. Quedan 48 horas que, si se me permite la expresión y no se me malinterpreta, van a ser de locos, porque el Córdoba tiene que confeccionar prácticamente un equipo nuevo, porque se le han ido cinco jugadores que, independientemente de su rendimiento, son cinco jugadores que en teoría tenían cartel. Y el Córdoba en ese sentido se debilita, ya tiene que buscarse una inyección, tiene que potenciarse. Viene Juanjo Narváez, ahora hay unos cuantos nombres más que probablemente desarrollaremos, tampoco me voy a entretener mucho. Y por último, tampoco me gustaría dejar atrás la salida de Marković. Marković ha sido un jugador que es cierto que tenía tirón entre la afición, eso es innegable. Pero es cierto también que ha sido un jugador que no ha terminado de contar o de tener la confianza de los técnicos que han estado en el Córdoba esta temporada, ni con Carrión, ni con Merino, ni con Jorge Romero. Y cuidado, que es uno de los máximos goleadores si vemos las estadísticas del equipo. Dicho todo esto, creo que así ya he resumido lo que pueden ser estos 3 días. Que quiera, que siga lo que queráis, el partido Bueno, de Zaragoza. Tú, después de como hablar que tú has estado también Antonio como, no David, sé si ¿qué decir digo como yo? secretario técnico, pero has estado Sí. metido también, era secretario técnico, ¿no? En el... Sí, bueno, los dos primeros años estuvimos con el primer equipo, Javier y yo, vamos, en el tema En el del... Deportivo a la Sí, vez, pues sí. no sé si vivisteis una etapa como la que se presupone ahora en estos 2 últimos días, pero va a ser Sí, 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 complicado, ¿no? sí. Frenética la actividad en estos dos Mercado de días. invierno, yo siempre digo que es el mercado más complicado que hay, pero con diferencia. Porque es que, ya lo hemos hablado muchas veces, es que, claro, ¿qué traes? Si traes un jugador de superior categoría, no tiene minutos. Si la traes de inferior categoría, que tiene muchos minutos, pero nunca sabes cómo se va a adaptar a la nueva categoría. Entonces, siempre estás en esa duda de a ver qué es lo que... Entonces, a veces no es fácil acertar. Aunque el jugador
sí, creas tú que es bueno, pero luego hay muchas circunstancias que luego es un mercado que lo que firmas normalmente quieres que juegue ya, o sea, porque lo firmas ya. O sea, no es, bueno, es que el chaval tiene que hacerse a ver si se adapta. No puede adaptarse, si aquí tiene que venir adaptado ya. Entonces es un mercado que es venir mañana y jugar el domingo. Entonces es complicado, ¿me entiendes? Por ahí no es fácil dar en la tecla. Por eso te digo que, joder, la experiencia que tengo, estabas ahí a carajo sacado y no sabías qué traer, te tenías que ir al extranjero. Porque, claro, en el extranjero pues son de gran nivel y están participando en sus ligas. Ya si vas al extranjero no sabes cómo el extranjero se puede adaptar. Uf, en fin. Un jaleo. Ojalá haya suerte, ojalá haya suerte. El primero en venir a José Ablas ha sido Narváez, el futbolista del Betis, cedido hasta el mes de junio. Ha sido el primero en venir, el primero en hablar, y lo ha hecho esta mañana en una concurrida rueda de prensa en el Estadio del Arcángel junto a Luis Oliver. Luego desgranaremos también las palabras del director general deportivo del Córdoba Club de Fútbol, porque ha dejado titulares también Luis Oliver. Pero antes, vamos a escuchar a Juanjo Narváez, el colombiano, cedido por el Betis hasta final de temporada, que llegaba con ganas al Arcángel. Sí, la verdad que es un proyecto muy, muy ilusionante. Hay personas que le están poniendo toda la fuerza y todo el empeño en sacar esto adelante, y creo que eso me ha ayudado a tomar la decisión final, comprometido desde ya con el Córdoba e intentar dar lo mejor de mí. Juanjo Narváez, que llega procedente, insistimos, del Betis. Parecía que Quique Setién no le había terminado de dejar de salir hasta los últimos días. Hoy, en apenas un ratito, el Betis juega en Vigo el partido frente al Celta, y viene, como decía Iñaki, ¿no? Con, no sé si decir con ritmo de competición, ha jugado algunos partidos menos, pero al principio de temporada tuvo bastante protagonismo, 4 o 5 partidos. Desde mediados de octubre, me parece, si no estoy equivocado, me parece que ha jugado 8 minutos, no me acuerdo qué partido fue. O sea, y no sé si en la Copa contra el Cádiz, en la Copa contra el Cádiz también tuvo protagonismo. Es lo que venimos diciendo, cuando traes un jugador de primera división, es lógico que el club suelte a alguien que no está jugando mucho. No te va a dar un título indiscutible, o sea, bueno, es un poco eso. Viene con ganas, pues normal, normal, es que es lógico también. Listo para jugar, José, el domingo. No sé cuántos de los que jugaron el viernes en la Romareda van a repetir el domingo, a tenor, digo, de las palabras de Luis Oliver, que ahora después teóricamente tiene que haber muchos cambios en el 11 titular, o muchos, por lo menos 4 o 5, si vienen todos los que tienen que venir ahora en el antes del miércoles a las 12 de la noche, pues teóricamente tiene que ser un equipo nuevo, ¿no? Los que vengan vienen para jugar, no van a venir lógicamente, si el club hace un esfuerzo. No sé, los nombres que están sonando, a unos me suenan más, otros me suenan bastante poco, como Eneko Jauregui, que dicen que está prácticamente hecho, así lo dan por hecho ya en Cádiz. El Córdoba todavía no ha dicho nada, pero bueno, sí, un delantero que viene de la Real Sociedad, tantos, de la cantera fuerte de la Real, y que lo cede el Cádiz al Córdoba en una operación así un poco carambola, ¿no? Parece, sí, lo de Jona al Cádiz, ahora sí. Eneko viene aquí al Córdoba, bueno, pues viene seguro a echar una mano. Juanjo Narváez no debe ser un mal futbolista, ¿no? El regreso de Quiles, por cierto, también. El regreso de Quiles, que no lo hemos dicho, que bueno, que también es un futbolista que seguro que va a echar una mano y que va a venir implicado y con más ganas que nadie de salvar esto. Y bueno, hay un central del Zaragoza, ¿no? Jesús Valentín, que también parece que está hecho, y que bueno, el chaval tiene experiencia, por lo menos tiene experiencia en la categoría, y no le va a asustar esto, ¿no? Y la presión, que eso sí, a ver cómo aceptan esa presión. Pero yo escuchaba hoy a Luis Oliver en la sala de prensa, y cuando ha lanzado el mensaje de que si aciertan con los fichajes, con los que ya hay, y el público responde, que el público va a responder seguro, ha dicho, salvamos al Córdoba seguro, ¿no? Sí, dicho, no sé, pues, si quieras que no, como uno está buscando un clavo al que agarrarse ya, que no sé si es un ejercicio de fe o de... Pues yo todavía me niego a tirar la toalla. Es que luego, si ganamos al Barça, la cosa se va a ver otra vez. No puedes tirarla mientras haya posibilidades. O sea, que está muy difícil, no, Iñaki, puedes, está fastidiada la cosa. O sea, no podemos mentir a nadie. Una cosa es los deseos y otra cosa es la realidad. Pero ¿estamos aquí vendiendo un deseo o una realidad? Hombre, ahora mismo es más deseo que realidad. Poneros ahora mismo que soy de Valladolid, qué sé yo, ¿no? Que soy de Valladolid y que miráis la parte dan de abajo. Dan al Córdoba como descendido. ¿Lo daríais al Córdoba como descendido? Sí, sí, sí. Fuera de Córdoba, viendo, sí. Viendo al Lorca y al Sevilla Atlético, sí. Es verdad que están prácticamente desahuciados, ¿no? Pero pues están a 3 puntos y los das desahuciados. No, a ver, desahuciado me refiero por sensación. O sea, es que si entras dentro de esa lógica... No, vamos a ver.
fuera de aquí, te digo yo, yo tengo familia, y dice, joder, Córdoba ya está descendido. O sea, la idea es que, como está la clasificación, o sea, te dan de los que vas a descender. Fuera de aquí, lógicamente aquí, joder, pues tenemos que tener ilusión y es lo que tenemos que transmitir, porque es la realidad, mientras haya puntos, pues y es que puedes salvarte, ¿por qué no? Y duelos muy directos, ¿eh? Ahora después entraremos un poquito en materia, pero son tres de los próximos cuatro partidos son en casa. El mes de febrero es clave, o sea, son tres partidos en casa, si gana los tres partidos yo creo que el Córdoba va a tener opciones. El otro día me decía Jesús León, precisamente, que coincidimos en el ayuntamiento, en un acto que fue a ver a la alcaldesa y a Pedro García, que si al final de febrero el Córdoba está a cuatro puntos de la permanencia, el Córdoba se salva. Pero hay que estar como mínimo con vida cuando acabe el mes de febrero. Ahora mismo estamos a 8, todavía queda un mes por delante, que es donde el Córdoba se va a jugar gran parte de sus opciones. Pero si empezamos el mes de marzo y estamos a una distancia a 3, 4 puntos, yo creo que sí, que todavía, como dice Luis Oliver, tenemos que dar bastante guerra. Para eso, Antonio, sí, habla. No, estaba más o menos en consonancia, pero claro, se habla del mes de febrero, de tres partidos en casa, pero ¿qué partidos tenemos? No hay ningún partido fácil, eso es evidente. Ninguno. No hay ninguna perita, pero estamos hablando de que en la hoja de ruta está un equipo en forma como el Barcelona B, que se ha enterado de la película y que encima se ha reforzado bien en este mercado. Tiene que ir al Córdoba a un sitio como Tenerife, es decir, puede ser un partido no similar en cuanto a diseño, pero sí en cuanto a tipología de lo que se vivió frente al Zaragoza. Es decir, un equipo con nombre, con tradición, con historia reciente y que ahora mismo tiene la urgencia de que no están cumpliendo los objetivos que se trazaron a principio de temporada, exactamente igual que el Zaragoza. Y luego, dos equipos que están en la zona media alta de la clasificación llamando a las puertas del playoff, como el Granada y el Valladolid. ¿Que el Córdoba juega en casa? Sí. Pero estamos hablando de que el obstáculo que tiene que superar el Córdoba en el mes de febrero, más allá de lo propio, está en que son adversarios que también van a tener y van a plantearle muchas exigencias. Por ir un poco ahora también centrando el tema, ¿no? En el mercado de fichajes, ahora iremos hablando del futuro y del partido también en la Romareda, haremos el breve apunte de ese partido porque parece que se nos queda algo muy lejos, ¿no? Ya fue el viernes, parece que está muy atrás, pero hay que hablar también del partido, evidentemente. La actualidad, os decía, es lo que mandaba, ¿no? Se han dado muchas bajas, decía Antonio, jugadores con cartel. De momento, tengo por aquí apuntado, son Jaime Romero al Lugo, Pinillos al Barcelona inglés, Caballero, que ya debutó con el Fuenlabrada, está el caso de Marco Bichoy, y Jona, que ha ido al Cádiz, ¿no? Al final, son muchas bajas, no sé si algunas os las esperabais, si son inesperadas, pero aquí al miércoles, perdona, Iñaki. Apunta Esteve. Esteve también, que bueno, que es otro centrocampista que no ha tenido minutos en esta temporada. Al final, claro, se hablaba de 6 refuerzos, 6-7, pero a tenor de lo que está saliendo y de lo que pudiera quedar por venir, también se hablan de muchos jugadores para el Córdoba B que pueden hacerla también participar en el primer equipo. Al final parece que va a haber un movimiento mucho más intenso de lo que cabría haber esperado hace una semana. Voy a decir solo una cosa y dejo que opine. No voy a decir solamente que me es sorpresivo encima a los equipos que van. ¿Sí? Todos de playoff. O sea, y Markovic, que tenía 3 en España, y si, bueno, se comenta que uno es Osasuna. Uh-huh. Digo, pero bueno, creo vamos que a ver, esto no que, ¿aquí qué pasa? Esto es normal. O sea, que vayan equipos de playoff, jugadores que nosotros no los queremos. Que están haciendo goles, ¿eh? Es lo sorpresivo, ¿no? O sea, ya no es que los... Es que ya no es paradójico. Sí, que aquí no valen Jaime para Romero ti no vale, y valen para los el Lugo primeros. Y el Lugo, yo he hablado con gente de Lugo esta semana no, están y están contentos. Como locos. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿cómo el Córdoba ha dejado? El Córdoba que necesita yo, mi pregunta, buenos jugadores, José Antonio, y Antonio David, mi pregunta es: ¿qué, por qué aquí no han rendido? ¿Por qué? Yo creo que es una cuestión de ya un poco de la dinámica del equipo en conjunto. Si tú a lo mejor a Jaime Romero, no sé, Antonio, ¿qué opinas? Si a Jaime Romero lo metes en un equipo que está abajo, pues ya hemos visto lo que ha hecho. Pero si lo metes en un Lugo, en un Huesca o en uno de estos que está arriba, el mismo futbolista, en esa dinámica de equipo ganador, pues no igual... No sé, es que es la única explicación que tengo. Para mí, Jaime Romero, para mí ha sido la mayor decepción, sin duda, de la plantilla. Sin embargo, no puedo decir que sea un mal futbolista, porque quizá calidad tiene de algunos sobra. Que fueran esperados, Antonio ahora comenta, digo, algunos esperados, el caso de Jaime o el caso de Pinillo, no se hablaba mucho de esas posibles bajas, también se esbozó la de Jona. Pero hay otras sorprendentes, ¿no? La de Marco Bichoy, la de Caballero, no sé, Antonio, ¿qué es lo que ibas a decir? Sí, no, en cuanto a Jaime, se explica todo con su partido que hizo el sábado. El sábado contra el Cádiz pude ver la segunda parte y a mí Jaime me pareció,
ya no solo que mostrara las cualidades que en Córdoba no se le han visto, es que me pareció que llevaba adquirido todos los mecanismos del Lugo desde la primera jornada de liga. O sea, no acuso jugar con un equipo en el que lleva poco más de una semana. ¿Jaime estaba aquí llamado a marcar la diferencia? Sí, pero no lo hizo. Que sabemos que es un jugador que tiene cartel también, como lo tiene Pinillos en Inglaterra. En Inglaterra ha habido muchos equipos del Championship que han venido a preguntar por Pinillos. Finalmente se fue al Barnsley. A mí particularmente ha sido el jugador que más me ha decepcionado, incluso por encima de Jaime y de Jonah. O sea, estoy de acuerdo también. Pinillos era, o según la configuración de la plantilla, era de los dos titularísimos. Eran Fernández y Pinillos. No había discusión en los laterales y se hicieron apuestas low cost para lo que podría ser su recambio. Loureiro, con poca experiencia, y el fichaje de Noblejas fue porque no terminó de convencer Mena, creo que fue en el partido de Copa contra el Lorca. Si no me falla la memoria, ¿eh? Estoy hablando un poco de memoria. Si no es así, vamos, que se hizo ese fichaje con urgencia, o mejor dicho, perdón, fue porque no convenció el partido de Pinillos contra el Cádiz, ni tampoco convenció a la semana siguiente frente al Albacete. Eso es. No, el partido de Loca creo que fue ya en septiembre y por lo tanto no estaba en el mercado. Jonah, ¿lo quiere el Cádiz? ¿Nos sorprende? A mí no. ¿Por qué? Porque el tipo de juego del Cádiz requiere de un rematador. Tiene jugadores, tiene a Romera, tiene a Carrillo, pero el Cádiz se quiere asegurar gol por lo que pase, cosa que, por cierto, no hizo el Córdoba hace tres temporadas, cuando sabía. Y Barral, que está ahora mismo como un poco apartado, o que parece que entra menos. El Córdoba hace tres temporadas tenía a Chisco, tenía a Florin y tenía a Raúl de Tomás. Florin se le iba a la Eurocopa y el Córdoba no hizo ningún esfuerzo o no quiso hacerlo, o cuando se acordó Carlos González era tarde, para fichar a Rodri, que lo tuvo en cartera, o que se lo ofrecieron, y Carlos González dijo que no. O sea, ahí tenemos la diferencia de un club que sabe que está a las puertas de primera y va a hacer hasta el último esfuerzo, caso de Eugeni, caso de Fausto Tienza, caso de Jonah. Se ven que están cerca, incluso tú mismo lo sabes, Iñaki, en el Alavés de aquella misma temporada hacía falta un lateral izquierdo, hacía falta dos retoques, y el Alavés lo hizo. Sí. O sea, Y son cosas que tampoco me quiero remontar al pasado, porque la verdad creo que lo mejor que se puede hacer es mirar un poco de lejos y no tal, pero ya digo, o sea, son situaciones que ahora explican un poco que jugadores que en el Córdoba no rinden pueden tener una sensación distinta y es más su estado de ánimo que la calidad futbolística, y que a lo mejor el estado de ánimo aquí no les acompañaba y ahora llegan a un sitio nuevo, llegan con las ideas distintas, con todo borrado, y puede dar un rendimiento más parecido al que se esperaba en agosto que al que han dado en el mes de octubre. De verdad, y jugadores pues que tienen cartel, o sea, que tienen cartel fuera de aquí. De hecho, fíjate, son jugadores que han, enseguida han tenido equipo, que no es decir, bueno, les ha quedado... No. Bueno, de hecho, posiblemente rescinden la mayoría porque ya tienen un equipo donde ir. Posiblemente, porque es muy difícil que un futbolista renuncie a un contrato si no tienes nada, ¿no? Entonces yo creo que ellos ya tenían esas salidas posiblemente ya pactadas. Antes de seguir, vamos a escuchar a Luis Oliver, que hablaba esta mañana en la sala de prensa del Arcángel, porque claro, si están saliendo hay que hacer también hueco para que vayan entrando, sobre todo de cara al partido del domingo. El límite es el miércoles a la medianoche, o sea que le quedan pues algo más de 48 horas a Luis Oliver y todo el staff técnico para componer, completar la plantilla que debe pelear por la salvación. Vamos a escuchar a Luis Oliver, que ha dejado dos o tres perlas interesantes esta mañana y las comentamos a la vuelta del total. Yo el día 1 de febrero yo daré una rueda de prensa y explicaré un poquito todos los avatares y todo lo que hemos sufrido y todo lo que hemos tenido que hacer, ¿no? Y lo explicaré bien a todo el mundo. Pero ahora yo creo que hay que permanecer en silencio y trabajar en equipo, porque son tres días claves que si logramos que jugadores de nivel de Narváez vengan, pues probablemente el club lo vamos a salvar, ¿no? Porque además el apoyo de la afición, le estaba explicando yo al chico hoy que va a jugar el domingo ante 20.000 personas. Y lógicamente con ese número 12, si del 1 al 11 no nos equivocamos mucho, el Córdoba el año que viene estará en segunda.
¿no? Hasta el día 31 vamos a estar trabajando y van a venir jugadores ya por horas. Lo que pasa es que cogimos el las circunstancias que lo cogimos, que todos sabéis. El tema es muy difícil y que jugadores de este nivel quieran venir y vengan, pues yo creo que estamos lanzando un mensaje tanto a la afición como a los otros clubes que el Córdoba va en serio, ¿no? Y que este ha sido el primero de alguno más que va a venir a este nivel y que creo que nos va a ilusionar mucho a la afición, ¿no? No sabemos quién va a venir. Lógicamente vamos a ir jugador a jugador, despacito, evaluando mucho, porque hay que evaluar, aparte de su capacidad técnica, hay que evaluar también el grado de compromiso. Porque claro, estamos en una situación delicada y tienen que venir a darlo todo, ¿eh? Entonces, los jugadores que vienen aquí, aparte de pasar técnicamente son muy buenos, tienen que venir a salvar el equipo y con un grado de compromiso al 200%. Y por eso Narváez es uno de los que viene al 200% de compromiso. Y entonces todos tienen que pasar por ahí, ¿eh? O sea, que tranquilos que bueno, vamos a la guerra, ¿eh? Decía Luis Oliver, ya lo han escuchado, que van a venir jugadores por horas. Claro, no queda más tiempo, más remedio que vayan haciéndolo. Jugadores comprometidos, insistía, al 200%. Lo que decía antes José Antonio, ¿no? Que si del 1 al 11 no se equivocan ellos mucho, al final el Córdoba se salvará. Y también dejaba el apunte de que estaban intentando hacer cosas con jugadores de primera división que, si fructificaban, iban a ilusionar mucho a la gente. Bueno, la rueda de prensa de Luis Oliver, que además ha prometido otra el jueves. No la atrases, por favor, yo no. Creo que sea el jueves. El jueves, después del mercado, donde ha dicho que iba a ser, creo, palabras actuales, de las divertidas, ¿no? Ha dicho también. Jugosa, Luis. Puede ser. Jugosa. Yo la palabra divertida la he escuchado. O sea que, bueno, lo que queda ahora es trabajar, ¿no? De aquí al miércoles, ¿cuántas horas va a poder dormir esa gente, Iñaki? Tú que has estado metido en faena. Pues ahora no hay horas, estás a tope. Te dan las tantas, porque que si sí, que si no, que si espérate, que si el futbolista ha pensado, que va a esperar hasta mañana porque dice que no sé qué, joder, y no firma y no acaba de firmar, y ahora que sí, pero este aquí, pero en esta cláusula es que hay que poner una A en vez de una I. Joder, digo, bueno, se te hacen eternas, las horas van pasando, el tío no firma, y claro, en el fútbol, hasta que no hay firma, es que no puedes decir, aunque digas, no, ya le he hablado con él, me ha dicho que sí. Bueno, es que hay jugadores que te han cambiado en un segundo. Uh-huh. Y se te ha ido todo. Entonces, es que no puedes estar a las 10:30, a las 11, a las 12, liado con el teléfono, va, y ahora para acá, y ahora para... De locos. Ha llegado Narváez. Es el primer fichaje confirmado de este mercado de invierno por parte del Córdoba. Pero tienen que venir muchos más, ya lo veis antes de varios nombres que están sonando, con fuerza Jauregui, el delantero del Cádiz, que puede llegar en las próximas horas, pero a vuestro juicio, ¿cuántos y en qué demarcaciones hacen falta? Qué bueno. Porque, claro, ha llegado uno, pero de aquí al miércoles tienen que venir bastante, bueno, hay Quiles, pero... Tiene que llegar un lateral izquierdo, sí o sí, un lateral izquierdo tiene que llegar. Yo firmaría un central o dos, bueno, si viene Jesús Valentín ya tienes uno, pero yo firmaría otro. O sea, un par de centrales, ¿no? Delanteros ya, si viene Jauregui, más Killer, a lo mejor delantero no, pero en el centro del campo hace falta un poco de... Puede ser que ahí sea donde... Un poco de músculo, ¿no? Un futbolista, un poco de... Puede ser ahí. ¿Dónde? En el centro del campo. Me da a mí la sensación, ¿eh? Que hoy lo comentábamos que nos han marcado muchos goles y criticamos mucho la defensa, ¿no? Pero también hay que ver, y no es por defender la defensa, pero hay una defensa que no tiene nivel para jugar en segunda, pero... ¿Cómo le llegan los jugadores de los equipos rivales a esa defensa? Casi siempre con el balón en los pies, encarando o balones en profundidad. Y es que yo creo que el centro del campo del Córdoba no defiende nada, defiende un pimiento. Y si encima el otro día se nos lesiona Edu Ramos, me gustaría ver ese partido con el Zaragoza con Edu Ramos. Había muchos jugadores de un perfil parecido, ¿no? Iñaki, sí, en esa zona, sí, lo hemos hablado. Bueno, mucho, de todas maneras, Juanjo Narváez es también parecido, ¿eh? Sí, él decía que jugaba más como media punta, que estaba jugando como interior ofensivo. Juanjo Narváez es un futbolista que no es delantero, ¿eh? O sea, no es delantero. Para que se mueva por toda la zona. Se mueve, vamos, yo los partidos que he podido ver, que me parece que este año al principio sí jugó. Debutó en el Camp Nou, creo recordar. Eso es, en Barcelona jugó con el Villarreal, en fin, bueno, ha tenido
no sé si ha jugado 4 partidos completos. Bueno, total, a lo que vamos, él es un futbolista de moverse por todo el campo, participar, muy participativo, de moverse más en la media punta. Entra en el sistema que tiene Jorge, si entra, porque puede ser uno de esos en el tribote, uno de esos que a izquierda o derecha del pivote este central. Él decía, pero ahí es su puesto. Y luego es un futbolista que le gusta, tiene mucha movilidad. El problema de él en defensa que puede ser un poco desordenado, a mi modo de ver. Si juega de Alfaro. No, él decía hoy que venía jugando como interior en las últimas semanas, en las últimas jornadas, como interior ofensivo dentro de ese esquema de tres. Sí, sí, pero él ha dicho que a él le gusta jugar de media punta, quizá más cerca del área. El sistema de Jorge no jugamos con un media punta, sino que jugamos con 2 medias puntas, se pueden decir. Sí, pero ahí entra él, perfecto. Por detrás de Guardiola, ¿no? Sí, bueno, la de Caballero, la de Aguado. Ese es Caballero, Aguado, Javi Lara, cualquiera de esas posiciones puede hacerlo bien. Decíamos que había muchos centrocampistas, ¿no? Se están dando baja Markovic, Caballero. Una de las cosas que decíamos en verano es que había muchos jugadores en esa demarcación, ¿no? Muchos jugadores que podían actuar por dentro, que había overbooking, pero quizás jugadores que faltaba cierto perfil, ¿no? Mirábamos al pivote, veíamos solamente a Edu Ramos, el Vallejo, faltaban quizás otro tipo de jugadores, ¿no? No sé si por ahí también pueden ir los tiros en estos días. También piensa que hay 2 jugadores que ha anunciado no el Córdoba, sino el Danubio, que sí. Uno de ellos es mayor de 23 años, por lo tanto ya desde el sábado por la noche me costaba creer que el Córdoba lo fichara para su equipo B. Que es el volante derecho, Graví y Gan. Gan es medio centro, es zurdo y responde a ese perfil a lo mejor de jugar por delante de la defensa. Aunque también dicen que tiene un ligero corte ofensivo. No sé, es un poco extraño porque también me han dicho que ha jugado lateral. Entonces ahí hasta que no lo veamos no voy a tener más información. Viene del fútbol sudamericano, al final que decimos siempre, no ver la adaptación, pero es verdad que Danubio ha jugado a la Libertadores. Y Graví ha jugado a Libertadores. O sea que, para que no sepa, la Champions de Sudamérica, ¿no? En este caso. Hombre, y viene de uno de los grandes de Uruguay. O sea, claro, pero a ver cómo se adapta, ¿no, Iñaki? Los minutos que ha jugado, porque luego también allí hay una liga de reservas, muchas veces, bueno, he estado en el Nacional de Montevideo, sí, pero en el equipo B, que es un poco los suplentes que también tienen unas ligas también paralelas, ¿no? Oye, no sé, son mucho apuestas. Es curioso que los que vienen no tienen un perfil, digamos, numérico, donde digas tú tienes unas estadísticas de decir, joder, hemos traído... Los que se van, sí, pero puede ser lo contrario ahora, que los que no tienen tanto tal, pueden ser que vengan con ese hambre que les haga triunfar, y esos que venían con un perfil como Jonah, ¿no?, de meter goles todas las temporadas y siempre garantizando el gol, luego llega aquí y no lo hace, o el tema de Pinillos... O el tema de Markovic, o el tema de otro. Al final siempre ponemos el ejemplo, ¿no? El Huesca, fíjate, ¿no? ¿Quién conocía al Cucho Hernández al principio de temporada? Posiblemente Emilio Vega. Y ahí está, ¿no? Respondiendo. O Alex Gallar, era buen futbolista, pero venía de segunda B, 400.000 euros, pagó por él de la Cultura Leonesa. Pero fue el jugador sensacional el año pasado de segunda B, ¿eh? Sí, sí, por eso te digo, pero que al final es verdad que la categoría quizá, bueno, pues las categorías siempre decir los profesionales que están para respetarlas, y es verdad. Pero bueno, que al final tampoco lo dice todo, ¿no? Es que nunca sabes. Fíjate, ¿quién está triunfando en el Córdoba este año? Guardiola, ¿no? Sergi Guardiola. Y Guardiola venía, yo la verdad, hombre, le conocía de lo mismo que todos, ¿no? De leer, no lo había visto jugar nunca. Y viene aquí, teóricamente, como suplente de Jona o de Jonas, y fíjate, el tío ahí metiendo goles, ¿no? Es que nunca sabes. Igual viene un futbolista con un super cartel y dice, joder, es que este viene de primera o de un equipo... Y luego viene aquí, no, y sin embargo viene un jugador de segunda B, y mira, Florín cuando llegó aquí, ¿quién apostaba por Florín, no? Casi nadie, y fíjate dónde está Florín hoy día, ¿no? Nunca sabe uno. A veces sí, casi preferible que no se quiere ir. Perfil, segunda división B, bueno, que venga con ilusión de triunfar en segunda, de dejarse ver, de partidos televisados, prensa, periódicos... Y lo mismo viene aquí, se deja el tío el alma, ¿no? Sí, y no sabes nunca... Puede ser... Hombre, lo que pasa es que la situación nuestra ahora no es como cuando tú empiezas de inicio. También. Es una situación mucho más... Tú, Iñaki, futbolista... conocías a Jauregui, ¿no? Ha dicho que lo conoces, que le podría aportar en caso de que... Yo le he visto un partido, allí en Sestao, le vi, hace 2 años. El año pasado no le vi.
Hace 2 años le vi, por cierto, que cayó una tromba de agua ese día. Me acuerdo pocas cosas, pero ese sí me acuerdo que había una tromba de agua y incluso marcó él. Muy vasco, ¿no? Todo sí, es un tío fuerte, grande, o sea, bueno, un 80 y tantos, de un perfil fuerte, potente. Si tuvieras que compararlo con lleva 6 goles, 5 o 6 goles. No, típico delantero vasco. ¿Irazusta? Que estuvo sí, de ese tipo, así, sí. Bueno, la protege bien, viene de un filial, tiene buenas condiciones. O sea, delantero centro puro, digamos, sí. ¿No? Entonces, claro, lleva 5 o 6 goles en segunda B. No sé, lo que dice un poco José Antonio, nunca sabes, ¿no? Nunca sabes, igual viene a Córdoba, el chaval con ganas y aquí te hace una segunda vuelta increíble, ¿no? No lo sé, no lo sé. Fíjate muchas veces tú, Iñaki, son apuestas. Lo que te pasó a ti, ¿eh? Viniste aquí a Córdoba y fíjate, ¿eh? Y aquí yo está, ya venía, ¿no? Venía de haber ascendido al Elche, me cachi la madre. Sí, pero bueno, sí. Que dejaste allí el País Vasco para hacer tus pinitos en el fútbol y fíjate, a lo mejor terminado, sí, o sea, que no es mal sitio. Por eso te digo, para... hombre, que siempre tienes que, oye, siempre tienes que tener una primera oportunidad y, oye, ya si el chaval tiene cualidades y encima tiene ganas y actitud, que es lo que hay que tener ahora, y compromiso, pueden salir las cosas perfectamente. Pero David iba a decir algo antes, ¿no? Digo, refuerzo la idea de que creo que lo que al Córdoba le hacen falta fundamentalmente son 2 centrales, creo que también un lateral izquierdo, hay uno que no está muy lejos, aunque creo que las negociaciones se están complicando un poquito. Que tampoco lo entiendo eso, Antonio David, ya, sinceramente. Ya, pero bueno, esto es como todo, ley de oferta y demanda, y estamos a sí. No sé cuántos de enero. Y también, aunque el jugador tenga las ganas de jugar, sabe que también hay necesidad por la otra parte. Conclusión, negociaciones. Y también considero que tiene que haber un centrocampista que ayude, se parezca a Edu Ramos. O sea, creo que el Córdoba necesita un jugador de ese corte. No digo que sea igual, pero sí un jugador de más músculo, que creo que eso es algo que de lo que ha adolecido durante la primera parte de la temporada y es básico. O sea, yo creo que el Córdoba se tiene que rearmar un poquito más atrás, independientemente de que estén sonando y estén llegando jugadores para posiciones de vanguardia. Creo que eso es básico, que necesita otra cosa, porque ya se ha comentado aquí, con lo que tiene el Córdoba ahora mismo es insuficiente para pensar en la salvación, en el apartado defensivo. Bueno, pues eso va a ser de aquí al miércoles, que no hagáis planes, ni martes ni miércoles, porque vayáis a estar un pelín entretenidos. Y os decía antes al principio, no sé cuántos de los jugadores que actuaron en la Romareda lo van a hacer el domingo. Vamos a ir viendo el resumen de ese partido del pasado viernes frente al Zaragoza, la derrota por 1-0. Hablábamos de Edu Ramos, de la posición de Edu Ramos. Cayó lesionado, nos temíamos todos lo peor. Al final parece que se ha quedado en nada, en un susto. Veremos si puede jugar. Menos mal, porque sí. Tenía mala pinta, como se marchó del campo. Echándose mano a la rodilla. Te asustas mucho. Como jugador, enseguida, cuando notas algo en la rodilla, te asustas un montón. Y gracias a Dios, el 80% de las veces no es nada. Ahí lo tenemos, ese golpe. No le pilla con el. O si le pilla con el pie apoyado. No, los gestos de Edu. Digo yo que le hace daño. Que además Edu es un tío duro, ¿eh? Y verlo llorar, ya nos temimos todo este lo peor. Es sí. Aquí es fallo de la defensa, fallo de Kiese. ¿Cuál es vuestro criterio? Bueno, es que fallo, es que me hubiera gustado verla desde el inicio, porque es una falta. Es una falta y estos son 3 toques, ¿eh? Llegan 3 toques. En 3 toques es el gol. Es el penalti que ahí atajaba a Pavel Kiese, bueno, despejaba para hacer. Es clave, hacer para mí es clave, porque si nos vamos al descanso 2-0. Joder. El caso es que el Córdoba en la segunda parte apretó muchísimo. Bueno, esta es la continuación de la jugada del penalti. Aquí podía haber llegado ahí el empate, un poquito de fortuna. Pero el Córdoba en la segunda parte quizás le faltó tener esa presencia en el área, generar esa última ocasión. Pero apretó de lo lindo hasta el final y bueno, ya lo veremos, ¿no? También este en Zaragoza la contra. Este tipo de jugadas lo vimos mucho, en las dos áreas. Sí, sí, sí. O sea, en las dos áreas, de ver encarar un futbolista de segunda línea y encarar a la defensa rival en superioridad. Eso lo vimos varias veces en el partido. Por ejemplo, esa, que fue el penalti a Jovanovic, buen balón filtrado de Sasa Marco y qué pena, ¿eh? Porque ahí estuvo. Lo que pasa es que, mira, creo que no a nadie se le escapa. Yo soy un loco del fútbol americano y cuando sale el kicker a golpear a palos, hace unos cuantos lanzamientos de calentamiento. Alfaro no había tocado un balón y se pone en el punto de penalti.
probablemente esté establecido en la pizarra. Probablemente lo tengan claro que quien tiene que lanzar el tiro es Alfaro, porque lo tengan hablado, porque Guardiola no tenga confianza. Como primero, no. No, no, lo que quiero porque decir... Porque no salió de titular. Claro, o sea, pero... Sería segunda, tercera o cuarta opción. Claro, pero... Siempre que estés en campo. Claro, pero o sea, no, el Guardiola... es imposible, porque Guardiola no sale la semana de titular. Anterior, Guardiola la semana anterior falla un penalti. Falla un penalti y, por lo que sea, o no estaba en la lista o no quiso lanzar. Pero a mí un jugador que entra en frío para lanzar un penalti, lo siento mucho, pero... Yo eso no lo concibo. Con confianza la pediría seguramente él. Diría, dicen no, que, déjame que la tire que luego, la pidió que él. Con, o sea, que en principio él. Le iba a tirar Guardiola y que llegó Alfaro y dice, no, la tiro yo, ¿no? Pero bueno, sí. Seguramente a partir de ahora ya no habrá discusión y los tirará Guardiola. Pero es verdad que como el otro día falló, pues no sé, igual pues, tampoco se preocupó mucho. Bueno, venga, pues lánzalo tú, ¿no? De todas maneras, es una frase tópica, pero macho, falla el que los tira, ¿no? Y es que lo que pasa es que jo, una ocasión de gol tan clara ya, sí. En el último, que quedaban 10 minutos, quiero recordar, que equipos, se nos fue un puntito que moralmente equipos, nos hubiera venido de lujo, ¿no? Hay en equipos donde ya viene estipulado quién lo va a lanzar, y hay en equipos donde el entrenador, pues el que esté mejor en ese momento y el que quiera, y da un poco de vía libre a... Te lo digo porque a mí me ha pasado en algunas veces que el entrenador decía... Porque claro, tampoco sabe quién va a estar en el campo cuando esté el penalti y entonces te suele decir, pues bueno, el que esté con más confianza... Y os quiero yo hacer una pregunta. ¿Está bien tirado o es el portero que tiene se inspira y se tira para ese lado y lo para? Yo creo que aguanta bastante bien, Cristiano. Aguanta muy bien, el portero tiene mucho mérito, pero bueno, vamos a ver, muchas veces, aun adivinándolo el portero, si va bien lanzado con violencia... La de Cristiano al Valencia el otro día, ¿no? Que Neto... También creo que era Neto, ¿no? La averiguó, adivina. Pero imposible, no le pega muy fuerte, le pega abajo, ¿no? Quizá que lo que le faltó, ¿no? Ese lanzamiento bien tocadito, pero bueno, Cristian además que ya ha hecho varias paradas de penalti. Luego esta temporada. Ese penalti a media altura, lo mismo que el que lanzó Borja Iglesias, eso el portero. Si ese mismo penalti va a ras de suelo, igual no lo para. Y otro penalti no para. Parado al Córdoba. Pasa que a media altura... Otros, sí, son seis ya, ¿no? ¿Van? No, no, me refiero a Cristian Álvarez al Córdoba. En la eliminatoria de Copa del Córdoba contra el Español del año Paco Gémez le paró un penalti. En Cornellá. La supermemoria sí, de Antonio David Jiménez. No, es verdad. Increíble la que memoria que tiene nos este hombre. Nos marcó Álvaro Vázquez en el 90 y tanto. Nos marcó ¿sí? el gol ahí en el descuento. Sí, es verdad. Álvaro Vázquez. Sí. A partir de ahora, ya lo sabes, Iñaki, es el hermano de Raúl. ¿Tú sabes por qué te lo digo? Tú que eres ahí seguidor también de Operación Triunfo. El hermano de Álvaro Vázquez, que ahora en el Nasti... Aquí que se habla de fútbol y de Operación Triunfo también. Se habla un poco sí, de todo. El hermano de este chaval, que está ahora en el Nasti... ¿El lunes habla de la Super Bowl? Pregunto. Pues oye, pues si tú, lo que quieras. O sea, si te quieres venir al... No, el lunes no, por cierto, que no tenemos programa porque hay carnaval. Ah, vale. La PTV de carnaval, se va a dar el carnaval de Córdoba. Y no habrá, ya aprovecho para decirlo, el lunes 5, o sea... Lo podéis tomar libre, descanso, os doy permiso. Bueno, no, si yo era Super Bowl, igual tampoco. Pero podéis seguir a Antonio David Jiménez en Twitter, que os va a contar todo lo que pasa en el Super Bowl. Es la madrugada del 4 al 5, sí, ¿no? Sí. Vale, bueno, pues ya los equipos y todo eso lo sabemos. A mí me aficionó un poco, a ver, no soy un gran seguidor como él, que le encanta, ¿no? Pero desde hace muchos años que le conozco. Y él me aficionó un poco a mí al fútbol americano. Ay, por sí, lo menos sí, a sí. una Super Bowl te tienes ganas de verla. David es muy aficionado de deportes minoritarios. Bueno, minoritario en España. Porque, por eso te estoy cuidado diciendo. que vienen los Juegos Olímpicos y estoy ya preparado con el curling. Hay una cosa, hay una anécdota graciosa, y ahora seguimos ya con el fútbol, pero una anécdota graciosa, creo que es de la última Super Bowl, que al resultado del descanso era una barbaridad, no era impensable sí. que remontase uno de los dos equipos, no sé bien la historia. Y en Twitter, una de las tenistas más famosas del momento, Eugene Bouchard, canadiense, escribió que se jugaba una cita con quien sea, si, no, que decía que no iba a remontar nadie, ¿no? Y un usuario en Twitter le dijo que si remontaba, que si le ofrecía una cena, que si podía invitarla a cenar. Solo cena. Ella aceptó, terminó perdiendo esa apuesta, al final cenaron juntos y se le ha visto ya en repetidas ocasiones juntos, o sea que parece que la cosa... O sea que aparte de la cena... Ha ido fluyendo. Belichick y Tom Brady hacen amor también por ahí. Vale, bien. Parece que la cosa ha ido bien, ya te digo que hay una cierta envidia sana y de la no sana ese usuario de Twitter con Eugene Bouchard, una que quiera que la busque, Eugene Bouchard. Lo que pasa es que en Córdoba, si hablas de deporte y Bouchard, te recuerda a un jugador canadiense de baloncesto que no lo hizo demasiado bien. Ya me pierdo ahí con... Maxime Bouchard. Ya me pierdo. Bueno, seguimos con el fútbol, vale, hecho este vale, impasse. Adelante. Seguimos con el fútbol. Aquí podemos hablar de lo que queramos, al final. Bueno. Pero bueno, hecho el paréntesis. Por cierto, no lo he dicho antes, pero yo uno de los jugadores que eché en falta en la Romareda, claro, siempre nos acordamos del que no está. Sergio Aguza, un jugador que estaba en un estado de forma sensacional. Pues estaba marcando unos golazos.
últimamente ha faltado y me parece que es un jugador de cara al partido con el Barça B, me gustaría que ahora ya entrásemos en materia en ese partido, bueno, que es uno de los jugadores por lo menos llamados a ser muy importante en esta segunda vuelta, no sé qué os parece a vosotros. Sí, además tiene una cosa muy buena que los que jugaron por ejemplo contra el Zaragoza no lo hicieron y es pisar más área. Joder, estás jugando con dos medias puntas y ninguna de las dos llega. O sea, tenemos dos bandas que jugaron bien. Yo creo que tanto Jovanovic como Galán creo que estuvieron en un buen nivel. Guardiola tal vez poco participativo, igual echamos de menos alguna, no sé, que entrara un poquito más en juego. Pero claro, tú centras y yo creo que no los dos, pero uno, o Javi o Álvaro Aguado en este caso, tienen que pisar área. Tienen que llegar, y eso es lo que tiene buena Guza, yo creo, que tiene llegada. Y cuando llega, dispara y tiene gol. O sea, que yo creo que en ese sentido puede ser un jugador interesante, porque ahí desde esa segunda línea tiene más llegada que los que jugaron el domingo. Bueno, vamos a ver, por lo menos lo que hicieron el domingo. O sea, tal vez a uno hay que exigirle un poquito más, ¿no? De que se despliegue, que se estire un poco, por lo menos a borde de área. O a punto de penalti, es que tienes que llegar, si tenemos tres, joder, uno, ya es uno más que se suma a un posible centro, ¿no? Uh-huh. No sé si echasteis de menos llegada sí. desde segunda Aparte línea. Aparte que Agusta estaba bien, o sea, con muy buen nivel, ¿eh? Estaba, como acabó... más, recuerdo un par de goles bastante interesantes. Sí. Bueno, el hecho último que metió, ¿dónde fue? En Gijón, el último que tuvo luego una en el 88 clarísima para haber hecho el empate. Vaya, pero estaba bueno, es muy porque nivel. Estaba allí. Sí. Porque estaba allí, es lo que estamos hablando. Jugadores de ese tipo que lleguen. Y es un partido del domingo de centrocampista, ¿no? De ganarlo en el centro del campo, por la calidad que tiene en este caso el Barça B, que ahora entramos ya en materia en el Barça. Quitarle está el balón. Poco a poco remontando. Nacho, quitarle el balón. Porque es un equipo que defiende con balón. O sea, porque se está a gusto con balón. Si yo creo que la clave está en que no esté a gusto. En juego directo, quizá. Romper un poco sus esquemas. No sé si con una presión adelantada, intentando que ya desde que obligar al portero que inicie jugada ya pegándole arriba, que no estén a gusto, que vean ellos que no son capaces de enlazar dos. Y cuando yo creo que por ahí pueden andar los tiros, porque si no, va a ser complicado, porque luego, como tengan balón, son jugadores de calidad. Pues ese partido con el Barça es clave. Bueno, estoy diciendo es una chorrada, porque todos sabemos lo importantísimo que es, ¿no? Pero va a haber mucha gente, esta iniciativa de los abonos ahora para la segunda vuelta, política de entradas baratas, ¿no? Y la gente todavía tiene ese tirón, ¿no? Ese entusiasmo de propiedad en el club nueva, fichajes que llegan, el Barça más un equipo bonito, ¿no? Alicientes, ¿no? Tiene un montón. Tiene un montón de alicientes, ¿no? Sí, solo sí, tiene un fallo el partido, que es un poco tarde el domingo, sobre todo para los más pequeños que sí. tienen cola al día siguiente, sí. y quizá no sea la mejor hora, pero... Para los mayores. Pero bueno, también. Vamos a salir de allí cerca de las 11. Pero yo creo que es un partido muy bonito, ¿no? Y si el Córdoba es capaz de ganar ese partido y se pone de pronto a 5 puntos, 5 o 6 puntos de la salvación, bueno, sigue siendo una distancia todavía muy respetable, pero cuidado, ¿eh? Como decía hoy Luis Oliver, que el Córdoba todavía puede dar guerra, ¿no? Pero claro, hay que ganarle al Barça como sea, o sea, es que no se puede escapar vivo. Jugadorazo, Leñán. Yo sobre Aguza quiero decir apuntar un detalle, con Jorge Romero está jugando un poquito más avanzado que lo que ha hecho con otros entrenadores. Sí, más que más me recuerda, me recuerda un poco a la posición que tenía en la Ponferradina. El año que estuvo la Ponferradina jugó ahí, también aportó goles. Es decir, Aguza coincidió con Narváez y con Noblejas en el Real Madrid Castilla de la 2013-14. La del ascenso del Córdoba que descendió el Castilla. Entrenado por Zidane, por cierto. Entrenado por Zinedine Zidane. Hay una foto por ahí en Twitter, es la 14-15. Entonces, de todos modos... La 14-15, sí. Si se da ese caso, que es con el Castilla en segunda vez, sí, pero que Narváez tiene experiencia en segunda con 4 partidos que jugó con el Castilla. Y fue la temporada 13-14. Sí, de hecho estuvo dos, tres años en Madrid, sí, ¿no? Entre el C y el Castilla estuvo sí. eso, estuvo 3 años. Sí. Y sobre todo, y ya digo, o sea, la Aguza yo creo que va a llegar. Esta mañana ha estado entrenando ya casi, no a ritmo de los compañeros, pero se le ha visto que ha hecho más ejercicios, que está mejor y puede ser una pieza muy importante, ya no solo de cara al partido del...
del Barcelona B, sino de aquí a lo que queda de temporada, que también creo que es bueno que se recupere este jugador, porque si hemos hablado antes de factores emocionales, factores, vamos a decir, un poco psicológicos, ¿no? De lo que se ha visto, por ejemplo, con Pinillos, con Jonah, con Jaime, hay que recordar de qué forma el Córdoba renovó a Guza, de qué manera transfía con un Burofax y poco más. O sea, no se sentaron, el Córdoba aplicó una cláusula unilateral y lo que dicen muchas veces se puede aplicar a toda la orden de la vida, empezando por los futbolistas. Son personas y lo cierto es que las formas que tuvo el Córdoba o quien dirigía el Córdoba de que se renovara este jugador no fueron sin duda las más adecuadas para... No, era comentar un poco lo de Aguza, a ver la entrada que puede tener, ¿no? Porque, claro, depende si Javi Galán vuelve al lateral, tiene alguna opción. Es que si no, va a volver. Yo creo que va a jugar de lateral, porque sí. Aparte que yo creo que puedo hacerlo ahí. Sí, tener un hombre más. Estamos en casa también. Es que Fernández está sancionado. Comentábamos que igual llegaba Víctor Mena. Y como Víctor lo conoce Jorge y, oye, puede darle sus opciones. Yo no la descarto. O de aquí al miércoles, insisto, que van pero bueno, a pasar vamos muchas a ver, cosas. Que es un... ¿Quién no, sabe? No, no lo sé. Yo decía que a saber si el equipo pero de la si Romareda va a tener si algo viene un buen lateral izquierdo para jugar titular, pues bueno, pues pondremos al lateral izquierdo que venga, Javi Galán por izquierdo. Delante. Tú jugabas de lateral izquierdo. Bueno, más bien de Javi Galán, un poquito más adelante. En Utrera. Ahí ya faltaría un sitio. Para Aguza, en este caso, si viniese... Bueno, no sé, un poco tal como lo tiene estructurado, ¿no? Pues ya tienes que... Oh, porque vamos a dar por seguro a Juanjo Narváez. Narváez. Narváez por Aguado. Si, por si estamos nosotros sí, y ahora así, queda Javi. Aguza o... Iñaki, si estamos nosotros no, así, bueno, ¿cómo, que en fin, ¿cómo que no estarán bastante, en Barcelona? ¿Eh? No vamos a comer nosotros la cabeza si ahora. Estamos así nosotros, ¿cómo no estarán en Barcelona para plantear el partido? ¿No? A ver con qué se encuentran el domingo. Algo bueno, porque en Barcelona dirán, bueno, ¿y en Córdoba? ¿Qué Córdoba vamos a ver ahí el domingo si no saben ni quién va a jugar todavía? Hay que recordar que en este club hay un jugador que llegó en viernes y fue titular en sábado, que es el Don Ramos. El Don Ramos, es verdad, en Vigo. Geldon Ramos llegó en viernes, el Córdoba viajaba a Vigo, se lo llevan y es titular. En así. Vigo, sí, y dejó fuera a Borja García, que sin anestesia. Oye, vamos a ver cómo está la clasificación, que nos vamos quedando sin tiempo. Clasificación y resultado de la jornada, patrocinado por nuestros amigos de Neumático Villarrubia. La vemos y la comentamos. Neumáticos Villarrubia, el outlet del neumático. Patrocina los resultados de la jornada. Y estos son los resultados de la 24ª jornada de Liga en Segunda División. Ya el Zaragoza 1, Córdoba 0, comentado. También el Barça B3, Granada 0. Ojo al puesto de José Luis Oltra, que parece que va a tener una oportunidad más, pero se la está jugando muy mucho ahí el valenciano. Reus 0, Oviedo 0. Rayo Vallecano 5, Lorca 1, con un hat-trick de Raúl de Tomás. El Lorca también ahí colista. Parece que se va a vender el Lorca también. Bueno, que la rueda de prensa de Fabri fue antológica, ¿eh? En Vallecas. Ah, pues habrá que verla porque... Buscarla porque es de esas que dices incunable, va directamente a la fonoteca. La buscaremos. Albacete 2, Alcorcón 0, Cádiz 1, Lugo 1, Cultural Leonesa 2, Sevilla Atlético 1. Permíteme, un aplauso al señor del Lugo que se hizo toda la península ibérica, sí. Solo un aficionado del Lugo, en la grada visitante, y el equipo está en zona de playoff. Sí, sí, es verdad. Bueno, sí, es verdad. En zona visitante. Es verdad, creo que no en todo el campo, ¿eh? Bueno. Porque lo comentaron en la televisión. Sí, sí, si pero estuviste viendo el partido. Había uno ahí, el dice, señor solo. Hay uno, dice, señores, no os alarméis que no es que esté solo este del Lugo, está en la zona de los del Lugo. Como que había alguno más. Su mérito tiene. Su banderita, ¿eh? Que no falte. Seguimos viendo. Los resultados ahí vemos. Cultural Leonesa 2, Sevilla Atlético 1. Remontó la Cultura en la segunda parte. Sporting 2, Nastic 0. Ojo que el Sporting sigue ahí su velocidad de crucero en casa. Ha ganado los 4 partidos que ha jugado con Rubén Baraja. Huesca 1, Osasuna 0. Suma y sigue ahí el Huesca y 2 empates a 0 para finalizar. Almería-Numancia, yo creo que ahí ganó un punto el Almería porque el Numancia tuvo ocasiones muy, muy claras. Y el Tenerife 0, Valladolid 0. También está ahí pendiendo de un hilo el puesto de Martí. Y sí. El Carnaval, las Murgas. El fútbol que tiene poca memoria en este caso. Y vemos la clasificación, estábamos viendo antes los resultados, vamos viendo también la clasificación de la jornada número 24.
Bueno, no sé si os sorprende algo, ¿eh? Yo insisto, desde hace ya varias semanas los dos primeros, Huesca y Cádiz. Es que el Huesca tiene ya 8 puntos, ¿eh? Sí. Con el tercero, es increíble, vamos, va para arriba que enciende, ¿eh? Y el Cádiz que está haciendo un campañón que yo también creo que va a subir, ¿eh? El Oviedo está ahí peleando, bueno, yo del Cádiz tengo más dudas, ¿eh? El Cádiz tiene una racha espectacular, pero veremos si es capaz de ser regular de aquí al final. Ahí está el Oviedo, está el Rayo, el Lugo y Osasuna, ahí metido Osasuna que, fíjate, de haber ganado ese partido frente al Nástic. El playoff está como todos los años. Sí. Lo metemos. Que metemos, no sabes quién se va a meter ahora mismo. Mismo hasta el décimo, ¿no? Quizá, ¿no? Numancia, sí. Granada, Sporting y Valladolid, de sí, momento. Hasta Valladolid, yo creo. Ahí, y del 11 para abajo. Pues ahí tienen la sorpresa de la competición para mí, porque al Albacete lo enterramos todos en la segunda jornada de liga, sí. Todos. Albacete le ha sentado bien la vuelta, bueno, en este caso el fichaje de Enrique Martín, con 31 puntos se iba a un décimo, y a partir de ahí Tenerife con 30, Zaragoza también con 30, Reus con 30, y ya un peldaño más abajo, con 29, Cultural Leonesa y Alcorcón. ¿Fichaje de Di Silvestre esta tarde? Al Alcorcón, sí. Oh, Dios, vaya tela. Fíjate que son del decimonoveno al duodécimo. Es verdad que hay solo 3 puntos, que cualquiera se puede meter en un jaleo, pero sí es verdad que ya del Córdoba hacia abajo... El embudo. Sí, hay un salto, por eso de ahí que sea tan importante ganar el domingo, ¿eh? Al Barça B, porque te pones a 5 y quizás, bueno, no te despegas tanto, ¿no? No es lo mismo verte ahí a 5 del Barça, que evidentemente no ganar el partido y alejarte todavía mucho más. Que si partido... el Barça gana, se pone el Barça con 30, nosotros seguimos con 19, yo creo que ahí tiro la toalla. Si no la tiro es porque matemáticamente todavía no, pero... No puedes tirarla, hombre, José Antonio. Perdón por mi memoria, sí, pero... Es que la tengo casi tiraña aquí, la verdad. No, hombre, si pierdes contra el Barça, pero bueno, mientras haya puntos, aunque fútbol es fútbol, nunca sabemos. Yo creo que sería demasiado complicado. Hombre, sí, complicado está ya. Mi memoria me dice, recordando lo que tú has dicho, que al Barcelona hay que quitarle el balón, que no se sienta cómodo, que defiende con el balón. Me acuerdo de la victoria que consiguió el Córdoba frente al Barcelona B en la temporada 2009-2010. La de Lucas, ¿no? La de Lucas Alcaraz. El césped que medía 3 metros, ¿no? Fue un partido en el que el Córdoba asfixió por completo al Barcelona B, y creo que recordar cómo fue ese partido no le vendría nada mal al equipo. Otra cosa es que el césped pueda subir 3 metros, que no lo veo, Nacho. No, de aquí al domingo no te llega. Agresivos, los primeros contactos que sean fuertes, que noten ellos que este día, que hoy no podemos ganar aquí, ¿cómo? Que si además se palpa como jugador, tú hay veces que yo he salido al campo y he visto el panorama y le he dicho al compañero, Iñaki, hoy no. Iñaki, hay una frase. No. ¿Por qué no? Porque ves que no acabas de enganchar, no... No estás a gusto, no te dejan, te desesperas y eso, entrarles en esa desesperación. Bueno, no es fácil lo que estoy diciendo, ¿no? Porque son un cúmulo de cosas, pero es que estos equipos los tienes que achantar de alguna manera. No sé si es que es así. Al final de Rocky 4, cuando está diciendo vámonos para casa, o sea, Rocky ha ganado el combate, pero está harto de estar en Moscú, y el vámonos para casa creo que sería un gran eslogan para los jugadores del Barcelona B. O sea, que no quieran estar en el estadio del Arcángel el domingo. Ojalá que terminemos con buen sabor de boca, con una sonrisa, evidentemente eso será muy buena señal. Vamos a ver ya qué nos ha deparado, qué nos ha dejado la jornada en materia de goles, de anécdotas, en fin. La resaca de la jornada número 24 en segunda división. Esto es lo que hemos sacado como nota más curiosa, esto es lo que siempre dice José Antonio, que es lo que me entretengo en hacer. Cuando vengo por la tarde, al golazo de Aleñá, ¿eh? Ojo a este jugador, golazo para abrir la victoria por 3-0 del Barça B sobre el Granada. Ojo a este futbolista, ¿eh? Muy buen jugador. Aleñá, muy buen jugador. Gran jugador. Y este gol es del lateral izquierdo, en esta ocasión, que jugaba como lateral izquierdo en sustitución de Cucurella, en principio va a jugar... contra el Córdoba. Un juvenil. Sí, Juan Miranda, que es el segundo futbolista junto a Abel Ruiz, que estaba también ahí en la imagen, en menor de 18 años, sí, en hacer un gol en pero, este siglo. Pero no va, lo más seguro es que no llegue al partido contra el Córdoba. Cucurella, dice. No, Miranda. Ah, no, Miranda y Abel, porque hay que recordar que esta semana es la Copa del Atlántico, que es para selecciones sub-19, y hay hasta 5 jugadores que esta temporada juega con el Barcelona B y la competición pero no termina. No creo que vayan estos ya, del tercer año, ¿eh? Sí, sí van.
Bueno. ¿Sí? Sí, sí, ahí está Abel. Ahora lo comentamos, perdona, es que estamos. Está... Mira, el golazo de John Erice. Hemos visto antes el golazo de Eugeni en el debut con el Cádiz. Un paradón de Cifuentes a cabezazo precisamente de Jaime Romero. Este es un golazo de John Erice, posiblemente de los mejores de la jornada. Dejarla caer ahí con la zurda. Y este es Raúl de Tomás, uno de los tres que marcó. Ahí de falta directa, falló un penalti además. O sea, hizo tres, falló un penalti. Hemos puesto solamente este, el gol de falta. Este es una, bueno, pues otro de los grandes, de las grandes paradas de la jornada en este caso. Ahí el guardameta del Valladolid, paradón, fue un partido con ocasiones, ¿eh? Y esta es la pifia, la cagadilla ahí de la jornada, el gol de Alex Gallar, 1-0. Gallar especialista en aprovecharse de los errores contrarios. Sí, pero sí. Es que cuando todo va, cuando la rueda es positiva, al final es que fíjate, porque ahora las dos ocasiones que vamos a ver del Huesca, con participación de aquí del amigo de Iñaki. Esta es de Quique y el balón que va al palo. Ahí está esa ocasión de Quique, fíjate cómo se lamenta, ¿eh? Pero es que no contento con eso, va a tener una más. O sea, en este caso Osasuna, que apretó muchísimo, pero ahí se va a encontrar otra vez con el palo. Mira que difícil dar al palo, ¿eh? Pero tuvo ocasiones de sobra, Osasuna para puntuar, pero cuando todo va de cara... Y oye, ¿qué me decide esta parada de Casto, eh? Fíjate qué balón templadito, espectacular, y abajo Casto. Paradón, ahí es uno de los mejores porteros de la categoría, ¿eh? Si está inspirado, fíjate qué balón también, ¿eh? El balón que le meten y el remate de Peremilla. Paradón abajo, este es un golazo también, ¿eh? Con muy poquito. Sí, que parece que se va a ir, ¿qué dices? No había su Peremilla. El portero de la Almería. ¿Qué he dicho yo? Yo creo que era René, pero... Ah, René, sí. ¿Yo qué he dicho? Casto. Ah, pues no, Casto está en el Alcorcón. ¿No? Perdón, Casto, Me he quedado así como diciendo, espera que... Culpa mía, no, que es que tengo a Casto metido en la cabeza porque estuvo en el Almería, de esto que asocia a jugadores, no, Casto está en el Alcorcón. Paradón de René, sí, en este caso, gracias Antonio. Nada, nada. Al quite, como siempre. Y eso ha sido lo que hemos sacado hoy de lo que ha dado la jornada número 24 con ese golazo de Michael Santos. Para finalizar, vamos a ver también qué pasó ayer en la Ciudad Deportiva del Granada, dando un pasito más atrás al grupo cuarto de Segunda División B, donde el Córdoba B tampoco ha arrancado bien. El año 2018, son 5 jornadas sin ganar, acabó en Mérida 2017 empatando a 0, pero los 4 partidos de este año 2018 los ha perdido. Ayer tocó también hacerlo en Granada, no sé si pudisteis verlo, yo creo que mereció algo más el Córdoba B, sobre todo en la primera parte tuvo ocasiones claras, pero en la segunda el Granada B aprovechó el gol de Pablo González, el mismo que anotó en la ida, y se hizo con la victoria. Ahí están las ocasiones, en este caso para el Córdoba B, donde debutó, por cierto, Quique Echávarri, central que ha llegado procedente del Extremadura, junto a Filip Jankovic, los dos cedidos hasta final de temporada. Bueno, pues Quique Echávarri sí jugó el partido ayer. Ya digo, yo no tuve la opción de verlo, pero sí es cierto que el Córdoba se está complicando poco a poco. Creo que la única buena noticia, dentro de que es una derrota del partido de ayer, es que cortó algo la hemorragia de goles que estaba sufriendo en las últimas jornadas. Hay que recordar que había, si no recuerdo mal, eran 11 en 3 partidos. Sí. Y bueno, ayer perdió por la mínima, pero al fin y al cabo también este partido te deja un poco las dinámicas. El Granada B está arriba, el Córdoba B está abajo. Bueno, pues nada, gol de, en este caso, un gol que vale como si hubieran sido 4 o 5, pero... Fíjate aquí, no la tuvo David Moreno, pudo empatar casi a renglón seguido, o sea que al final tuvo sus ocasiones el Córdoba B para empatar, incluso para haberse ido con ventaja al descanso, pero terminó perdiendo y se mete ya en zona de descenso, ¿eh? El filial... Y a 2 del play-out, a 3 de la zona de salvación. Que marca el Betis Deportivo, está a 3 de la salvación y juega el lunes a las 6 contra Las Palmas Atlético. Que viene como un tiro. Que está igualado a puntos, a 23 puntos. Es que ha hecho lleva 5 o 6 partidos, sí. Increíble. ¿Eh? Parecía que estaba desahuciado con el Lorca Deportivo a principio de temporada y fíjate, y Las Palmas va para arriba, cuidado que... Y lo que me llama la atención es que la Ciudad Deportiva de Granada no requiere tanta seguridad ni tanta historia como parece para un partido de segunda vez. Digo, porque aquí para los partidos del Córdoba B parecía que había que prácticamente jugar en poco menos que en un... No sé cómo decirlo, pero vamos, que estuviera todo poco menos que vacunado, hermético y tal. No se puede jugar en una ciudad deportiva sin ningún tipo de problema. Si el césped de la ciudad deportiva estuviera bien, el Córdoba B podría jugar ahí. Pues bueno, lo apuntamos, ¿eh? Para el que quiera escuchar para que quiera gastarlo, que ya sabe por dónde voy. Ahí está.
Pues lo vamos a dejar aquí porque ya hemos visto, hemos repasado todo un poquito, hemos hecho el menú con cariño, el menú de fichaje, que yo que sé que a esto a la gente le interesa mucho. De aquí al miércoles, a José Antonio Alba y Antonio David Jiménez van a dormir poco porque tienen que estar ahí al quite, al pie del cañón, hasta dándole al F5, ¿no? Todo el día el F5. Me voy a tatuar, en los índices. Hasta el miércoles, el Córdoba B que no pudo ganar, y bueno, ya hemos visto también cómo ha ido toda la jornada en cómo está la cosa en segunda división. Aquí vamos a dejar, Iñaki, un placer. Muchísimas gracias por estar aquí una semana. A ti por invitarme, Nacho, como siempre. Y bueno, está en tu casa. Hay que decir que ha llegado Iñaki antes de empezar, se ha sentado aquí y ha dicho, no, yo me quedo aquí que estoy encantado, ¿eh? O sea que está gusto, conmigo Iñaki. Conmigo mismo. Y bueno, también José Antonio y Antonio David, José Antonio Alba, claro. Cadena SER y Antonio David Jiménez, Onda Cero. De lunes a viernes, ¿a qué hora? Ah, que va a decir sí, horario. Vamos a meter cuñita, ya nos despedimos. De 3 y 20 a 4. El 93.5. 93.5. Y de FM. Y Antonio David Jiménez, 89.7, Onda Cero, de 1:30 a 2:15. Ahí está. El que quiera ya tiene la, puede la escuchar parrilla. Puede escucharla a los también, dos. También, sí, sí, sí. Ahí está, sí, la parrilla radiofónica. De ambos dos, en este caso. Nosotros nos vamos ya, ¿eh? Gracias por haber estado ahí. Os recordamos que el lunes que viene no habrá programa, lo hemos comentado antes, porque estarán nuestros compañeros de PTV Córdoba con el carnaval de Córdoba. Se va a alargar en el tiempo, nos va a pillar ahí por medio, sobre todo la cita del lunes, también el miércoles, el viernes, en fin, que va a haber bastante carnaval. Los amantes del carnaval, aquí Antonio David Jiménez, uno de ellos, que podrá también disfrutar en PTV Córdoba en directo de esas emisiones desde el Teatro Góngora. No, yo soy de los que escuchan, Iñaki. Yo sí, los concursos sí los sigo. Y, por ejemplo, aprovecho para decir que no entiendo que la chirigota de San Lorenzo de aquí de Córdoba no haya pasado otro año el corte de Cádiz. Creo que lo lleva mereciendo y, además, seguro que es una de las favoritas para ganar, en este caso, en el Teatro Góngora, que es donde se hace este año el certamen de Córdoba. Pues todo eso lo podréis seguir aquí a través de PTV Córdoba. Vamos a estar muy cerquita de ese carnaval de la ciudad. Así que ya os digo, ya nos veremos el siguiente. Creo que es el día 12 de febrero, ya me va a ir un poquito las fechas, pero ahí estaremos para contaros, ojalá, que el Córdoba está mucho más cerca de la permanencia. La siguiente cita liguera el domingo a partir de las 8. Nosotros nos vamos ya, ¿eh? Gracias por haber estado ahí, gracias por compartir espacio con nosotros y nos vemos pronto. Chao.